estamos hoy, la superintendencia está como invitada a este congreso, estamos aquí precisamente para tener una interrelación con el gremio, con el sector, y se encuentra como participantes activos en la Comisión Reguladora del Departamento Nacional de Planeación. Para nosotros es importante en este escenario el día de hoy estar desde la otra, desde el otro punto de vista, como invitados especiales. Buenísimo, tenemos la oportunidad de interactuar con la gente del sector, con los prestadores del país, con la misma agregación. No queda sino agradecerle a la asociación de la Universidad de la para este excelente congreso. ¿Cómo van a aprender de tuercas para la ciudad? Pues a ver, nosotros, Superintendencia, entramos a la empresa Metrobajo con una autoridad especial hace aproximadamente 10 años. En este momento no podemos pronunciarnos porque no se ha oficializado el resultado de la cual pueden surgir medidas administrativas para el prestador, por lo tanto no voy a decir absolutamente nada hasta que no socialice el resultado de la empresa. ¿Más o menos queda un tiempo establecido para ese resultado? Yo creería que antes de finalizar el mes de septiembre estaríamos ya nosotros pronunciándonos frente al resultado de la auditoría que adelantó los primeros. ¿De acuerdo a los resultados pueden ser positivos o negativos? ¿Qué se hace en este caso? Pues son muchos mecanismos que la Superintendencia puede entrar a utilizar para mirar de qué forma se toman medidas frente a nuestro agua. Puede ser inicialmente un plan de mejoramiento dependiendo de los resultados del mismo. Pero como lo acabo de decir, tendríamos que esperar los resultados de los proyectos para saber cuáles son las decisiones administrativas que vamos a tomar.